Para hacer esta receta de clafoutis de cerezas o pastel de cerezas, empezaremos por deshuesar de la mejor manera que podamos nuestras cerezas, teniendo mucho cuidado en que no quede ningún hueso. Os recuerdo que los ingredientes están debajo del vídeo y puedes consultarlos en el momento que os sea necesario. Vamos deshuesando cada uno de ellos, cada una de las cerezas, y volveremos a repasar. Untamos de aceite, perdón, de mantequilla este molde. Es un molde hecho de material plástico que aguanta bien hasta 220 grados el horno. Y también podéis usarlo en el microondas. Este molde nos va a servir muy bien. Vamos a dejar las cerezas en el fondo del recipiente lo mejor que podamos, bien repartido. Y empezaremos a elaborar este clafoutis de cerezas. Este es el queso mascarpone. Y lo amasamos también lo mejor que podamos. Podéis hacer esto en proceso también con varillas eléctricas. A continuación el azúcar. Y hacemos exactamente igual. Podéis utilizar el procedimiento que mejor os convenga. Poco a poco lo vamos integrando, el azúcar con el queso. Y a continuación vamos vertiendo un huevo cada vez, de vez en vez, hasta que se integre totalmente. No nos costará demasiado. Y este proceso también lo podéis hacer con varilla eléctrica. Integramos el último de los tres huevos que lleva esta receta. A continuación tamizamos en la harina y la maicena. Así evitaremos grumos en nuestra masa. Y será mucho más agradable de degustar este clafoutis de cerezas. Ya tenemos integradas la harina y la maicena en nuestra preparación. Un poquito de extracto de vainilla. Podéis usar una vaina de vainilla, lo que veáis. Y la leche. Y lo integramos bien. Ya tenemos el preparado y lo volcamos en nuestro recipiente. Como veis, os queda una preparación bastante líquida, pero vais a ver cómo luego queda después de un tiempo de horneado. El horno a 180 grados. Y lo vamos a hornear 40 minutos en mi caso, pero variará de vuestro horno. Va adquiriendo consistencia, ya va adquiriendo forma, pastel de cerezas o clafoutis de cerezas. Y este es el resultado final. Y así es como queda. Como veis, es una preparación muy sencilla, muy fácil. Tiene un resultado espectacular y yo en mi caso, en vez de poner las almendras en el interior, las voy a acompañar con el azúcar glass, que lo podéis verter. Yo no voy a desmoldar en este caso este clafoutis de cerezas, pero eso queda a vuestra elección. Un poquito de almendra por encima en vez de en el interior, como he dicho antes, y le da un resultado distinto, y este es el aspecto de nuestro clafoutis.
recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis. Si le dais a la campanita, activáis la campanita, recibiréis esta receta y muchas más en el momento que yo las suba al canal. Cada muy poco tiempo tenéis recetas nuevas, tanto dulces como saladas, así que os pido, por favor, si os apetece, suscribiros, lo tenéis muy fácil.